¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Algunos de ustedes no saben, pero les digo que se viene un torneo de Operación 7. No va a ser presencial, va a ser en línea. Y es importante que tengan en cuenta lo que va a suceder, algunos requisitos, porque esto va a ser el 7 de marzo de 2020. Importante, chicos, que sepan que es para usuarios que graban. Usuarios que pueden grabar la partida. ¿Por qué? Porque pues es la única forma en la que más o menos podemos identificar si esa persona es buena jugando o quizás tiene programas ilegales. Entonces, primer requisito, tienes que grabar, ¿vale? Lo otro es de que van a haber, creo que 8 equipos y cada equipo es de 5 a 6 jugadores. Todavía no se sabe muy bien la cifra, pero para que se vayan haciendo una idea, yo creo que es mejor 6 personas para que ustedes tengan uno extra por si las dudas. Los premios van a ser muy buenos. Por ahora se está premiando solamente primer lugar, pero creo que puede haber premios para segundo y tercer lugar. Todavía no está muy claro. Sin embargo, les estoy diciendo para que vayan preparándose jugando Operación 7. Algo que también llamó la atención es que va a ser full oro. Nada de cash, ni una gota de cash. No se va a permitir el ghillie blanco, ningún traje con oro en lo que es PJ masculino y femenino. Entonces se los digo para que lo vayan teniendo claro. Es, chicos, algo llamativo que viene para Operación 7. El ideal es que esos torneos se repitan. Y para que eso suceda, tienen ustedes que ser activos jugando Operación 7, compitiendo. Porque entre más participación haya en los torneos, quiere decir que más torneos van a estar haciendo para que ustedes puedan estar siempre teniendo de pronto qué hacer, qué reto cumplir en Operación 7. Muchos de los que han participado siempre salen contentos porque saben que estuvieron a punto de ganar y porque saben que se enfrentaron contra gente que fueron legales, porque obviamente por eso se pide que graben. Entonces, les digo, chicos, si tienen de pronto una giga disponible en su computador, es bueno que tengan 10 GB, 12 GB disponibles, porque no vaya a ser que se les llene la memoria y ustedes no puedan presentar su evidencia. Entonces, los torneos, chicos, se van a seguir haciendo, ojalá más seguido. De momento se va a hacer este como un torneo de prueba. Y en este torneo van a participar varios youtubers. Uno de los youtubers que va a participar es Papi Arca, Chris Goku, yo y otro youtuber más que están pero preparados para ganar. En mi caso, yo no creo que vaya a jugar, pero sí voy a estar probablemente como caster. Entonces, otro youtuber sí van a jugar y va a ser interesante que ustedes puedan competir con ellos y ver si ustedes son mejores y así ustedes tengan, digamos, esa satisfacción de que ustedes son buenos jugando. Por eso se pide, chicos, que tengan todo al día, su programa para grabar, memoria en el computador, porque no queremos que se repita esos casos de que no, es que no me queda memoria en el computador, o es que tengo un computador muy malo. Pues ya sabes que no eres apto para jugar, porque si te va a dar mucho lag, no va a ser muy bueno para ti. Entonces, obviamente el directo va a ser espectiado, van a haber gente observando, a ver si notan algo extraño, y ustedes van a poder tener, digamos, la seguridad de que si el otro te usó hack, pues tú pídele la prueba al otro usuario, y nosotros vamos a estar a cargo para que todo se lleve legalmente. Entonces, se especula, se dice por ahí que los premios van a ser en dólares, que va a haber dinero de por medio. Entonces, eso es muy bueno, chicos, porque ustedes, uno nunca sabe que se pueden ganar $100 cada uno. Ya serían 500 o serían 600 si son 6 personas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta si quieren ustedes participar, jugar y prepararse primero, porque va a haber gente muy buena. Mi equipo va a estar conformado por algunos jugadores que les gusta competir y realmente se les da muy bien. Entonces, yo de ustedes iría practicando. Los mapas todavía no se sabe en qué mapa ni en qué modalidad. Sin embargo, yo voy a ver si lo estaré publicando en otro video para que ustedes sepan todos los requisitos, todo lo que tienen que hacer, qué armas se permite, si se juega con o sin bomba. Y todo eso ustedes lo van a poder tener en cuenta. Entonces, prepárense, chicos, entrenen, sean legales y estén pendientes que se les estará diciendo cómo inscribirse. En futuros videos se les va a decir a ustedes cómo se pueden inscribir, con quién tienen que hablar. Conmigo no es, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Así que se les aprecia demasiado y nos vemos hasta otro siguiente video. ¡Chao!